Qué maravilla es poder hablarles, mis amigos, de Farm Aid, tu farmacia cercana, tu farmacia amiga. Ahí está, hemos separado los dos números telefónicos y colocamos este de primero porque sabemos que este programa se ve mucho más allá de los Estados Unidos, mucho más allá del sur de la Florida. Y ese es el número para que usted escriba vía WhatsApp y pueda solicitarle a mis amigos de Farm Aid y, que le, y consultarles con relación al envío de medicinas a Venezuela, lo voy a decir para ustedes, es el 786-557-6316. Repito, 786-557-6316. Y envía usted las medicinas a Venezuela desde cualquier parte del mundo, nos puede escribir y nosotros nos encargamos, porque sabemos que cuando uno tiene un familiar en Venezuela, alguien cercano, con la necesidad de un medicamento para cumplir con un tratamiento médico, eso es una preocupación porque no es cualquier cosa, es la salud de las personas la que está en riesgo. Pero nosotros en FarmAid podemos hacerlo. Y si quieren el número acá en Miami, acá en Pembroke Prime, para ser más exacto, más preciso, el 954-544-4994. Y nuestros usuarios en las redes sociales, Farm-8, en Instagram y arroba farm8 en eh, Facebook, y bueno, que yo veo a Priscila Y me desconcentro, ¿a quién no? Yo usted también se desconcentraría con Priscila Ya sabe, Farm A, tu farmacia Cercana, tu farmacia amiga Donde usted siente de verdad Que no está tratando con un comercio Con una empresa, está tratando con gente Cercana, gente que está allí Para ayudarle, para servirle Y para que usted esté tranquilo Y nosotros satisfechos Síguenos, somos Farm A Siga a Priscila, yo la sigo ya sabe, estamos aquí en la ciudad de Pembroke Pine, en Pembroke Road, ahí está Farm Aid. Bien, amigos, vamos a comenzar la lectura de la prensa local y ya colocamos en pantalla el nuevo gel. La fotografía es del debate de anoche, los precandidatos presidenciales del Partido Demócrata. Cuarto debate presidencial. Demócrata fue organizado por la cadena CNN. Vamos a bajar un poco para leer la fotoleyenda. Dice, los 12 candidatos a la nominación para la carrera presidencial por el Partido Demócrata saludan al público y reciben su aplauso al inicio del evento celebrado la noche del martes en la Universidad Otterbein en Westerville, Ohio. Warren es el blanco de fuertes ataques. Los rivales de Elizabeth Warren se lanzaron repetidamente. Contra la senadora por Massachusetts durante el debate presidencial demócrata del martes por la noche, acusándola de eludir preguntas sobre los costos del Seguro de Salud Universal, Medicare y su exclusivo plan de impuestos sobre el patrimonio. Son algunas de las eh, temáticas que se trataron en el debate de este martes en la noche. Anuncia medidas dirigidas a recaudar divisas. Esto es en Cuba, el gobierno cubano venderá electrodomésticos, motos eléctricas y otros productos directamente en dólares a precios más bajos y ofrecerá servicios de importación de mercancía en un esfuerzo por captar divisas y combatir los efectos de las sanciones de los Estados Unidos. Las medidas anunciadas el martes en la televisión por el vicepresidente Salvador Mesa y varios ministros van a beneficiar a los llamados cuenta propistas. Esto es el cuento de nunca acabar. Son unos Maulas en la región. Son unos delincuentes, pero se, se atrincheraron allí. Y es lo que no podemos permitir en Venezuela. Como bien dice el canciller Borges, hay que atacar al régimen cubano, hay que dispararle a la línea de flotación al régimen cubano. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque son el sustento de los delincuentes, narcotraficantes, criminales que se apoderaron de Venezuela. Más abajo. En Puerto Rico, la gobernadora convoca a una reunión de emergencia en medio de la ola delictiva, junto con los huracanes, la abrumada economía, los problemas de, eh, políticos de Puerto Rico, enfrenta ahora una nueva amenaza, que es una ola delictiva. La gobernadora Wanda Vázquez convocó a una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad. Esperemos que puedan darle respuesta a los boricuas, que de verdad la isla se ha visto muy golpeada en los últimos tiempos. Eh, MeToo motiva ciertos cambios, educación sexual, las charlas sobre el consentimiento en las aulas condujeron a conversaciones sobre el control del propio cuerpo y del derecho a información sobre salud sexual. La verdad que es absurdo que en el siglo XXI y a esta altura del partido todavía... Hablar a los jóvenes, a los adolescentes sobre el tema de la educación sexual siga siendo un tabú. Mientras más abierto y mientras más información posean, menos errores y menos riesgos corre nuestra juventud. Vamos amigos, ahora nos vamos directo a Madrid porque vamos a revisar alnavio.com, que tiene una información que tiene que ver con el llamado mecanismo de Oslo. O negociación de Noruega. Y por cierto, nos tiene a nosotros allí en su primera pantalla. Dice EBTV, el canal de los venezolanos en el mundo, comienza la preventa en Miami. Muchísimas gracias a nuestros amigos del navío y con fotografía del duro de EBTV, nuestro Charles Bronson, el ciudadano Leopoldo Castillo. ¿Por qué lo quito? Usted tiene algo contra Leopoldo Castillo, señor director. Noruega tantea en Washington reactivar la negociación entre Guaidó y Maduro. Putin reconoce al Parlamento de Guaidó y al mismo tiempo bendice el diálogo de Maduro con la oposición minoritaria. Vamos a entrar a esta información, Mario Fernanda, a la de Noruega tantea en Washington reactivar la negociación entre Maduro y Guaidó para darle los detalles que la página alnavío.com publica este miércoles 16 de octubre. Dice que la mediación de Noruega se mueve para Washington y para Washington se mueve al menos uno de los miembros del equipo de Juan Guaidó que llevaba la negociación con Nicolás Maduro. Decimos que llevaba porque aún no se reactiva. Noruega anda en fase exploratoria tanteando el terreno otra vez. Más abajo, una fotografía del de presidente encargado y dicen que en Washington comenzarán las exploraciones. En las próximas horas, Noruega busca reactivar la negociación entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Las negociaciones llevan semanas interrumpidas, parece un siglo y no ha habido intento de, firme de que se reactiven. Un miembro del equipo de Guaidó dijo al navío que el equipo de Maduro no ha comunicado la decisión de regresar a la mesa, pero siguen a la espera. Como ustedes saben, mis queridos amigos. Ahora sí, por favor. Como ustedes saben, el presidente Guaido ha sido claro. Cuando todo el mundo estaba criticando el mecanismo de Oslo, él explicó cuál era la propuesta. Y la propuesta es sencilla. Usted se retira de la usurpación, yo me retiro de mi postura constitucional de presidente encargado. Ninguno de los dos, un gobierno de transición, un Consejo de Estado que lo ampara la Constitución y el Estatuto de la Transición. Se depuran las instituciones, es decir, Consejo Nacional Electoral y Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y vamos a unas elecciones libres. Así de sencillo. Es decir, nada de que elecciones con Maduro y Miraflores, no. A usted quiere que yo no sea presidente encargado, bueno, usted tampoco es presidente. Ese es el mecanismo. Eso es lo que está intentando Noruega reactivar. Y si el régimen se sienta, sabe que la condición es esa: elecciones sin Nicolás Maduro en el poder. Vamos a pausa. Pausita y regresamos.